La primera de las cuatro licitaciones que vamos a tener aperturas de sobres durante este año, inicio del año 21, para ser ejecutadas todas durante primer semestre, la mayoría, y un poco el segundo semestre del año que viene, sobre bacheos en la ciudad. En esta ocasión fue bacheo sobre pavimentos asfálticos. La ciudad de Santa Fe tiene casi un 40% de su viario en asfalto, otro tanto en hormigón y el resto arena y tierra. En este caso lo que vamos a hacer es una gran obra de bacheo en el micro y macro centro, en el sector delimitado por Avenida Freire, Calle Belgrano, J Paso y Boulevard. En ese área se van a hacer, la empresa que termine siendo adjudicataria de la obra va a hacer el bacheo, y por administración municipal la propia Dirección de Mantenimiento Vial va a complementar con el hormigón, que en esas zonas hay algunos baches históricos en hormigón que vamos a estar resolviendo en el mismo momento que la empresa esté trabajando, para que cuando terminemos la obra, estimamos fines de marzo tendría que estar terminada, nos parece oportuno iniciarla después de las fiestas, y tiene entre 3 y 4 meses de tiempo de ejecución. Son 3 licitaciones más de bacheo en hormigón. El bacheo fundamentalmente va a estar destinado a los viarios principales, sobre todo donde circula gran cantidad de vehículos y transporte urbano. Nuestra ciudad está muy mal a nivel de bacheo, así que estas 3 licitaciones en hormigón van a tomar una pequeña parte del total de lo que hay que resolver. Por eso decidimos con el intendente Jatón hacerlo fundamentalmente en las vías principales. Esas son licitaciones que van a ir por terceros. Van a ser 3 licitaciones más de aproximadamente el mismo monto, 15 millones de pesos, y paralelamente la Dirección de Mantenimiento Vial va a estar haciendo con recursos propios, nos referimos por administración, va a estar haciendo las tareas de ripiado, bacheo asfáltico, bacheo de hormigón, o sea, va a haber, como el intendente comentó, el día del presupuesto, casi un 60% del presupuesto municipal va a infraestructura y mucha parte de eso va a ser bacheado.